Mi gente, mis panas, ¿qué tal? Hoy voy a comentar un artículo de la hostia que he encontrado analizando la historia de Majoras Musk. Eh, y eso, como estamos en temporada celdera en mi canal, pues quería hacer un vídeo hablando más sobre la historia de Majoras Musk. Ya sabéis que tengo un montón de vídeos hablando de Majoras Musk, mi vídeo del mensaje, análisis, etc. Y hablando de mi vídeo de mensaje, que es uno de mis vídeos favoritos y que más me he currado en la historia del canal, eh, hay ciertas cosas que me gustaría corregir de aquel vídeo o aclarar, aunque lo dejé en el, en el comentario y en la descripción de ese mismo vídeo, hay cosas de ese vídeo que creo que me equivoqué, aparte de... Interpretar el mensaje de distintos juegos de Zelda Que ahora lo estoy corrigiendo con esos vídeos que voy a sacar Del mensaje de cada Zelda 3D Pero dentro de Historia Mayor's Más hay ciertas cosas que creo que malinterpreté y dije, por ejemplo, que creía que Skull Kid era la contraparte de Link en Termina, que es una posibilidad. O sea, esto no se es sabe la ciencia cierta, es posible que sea Skull Kid la contraparte, pero Skull Kid viene más bien de Irule en vez de Termina. Y el que seguramente es la contraparte de Link en Termina sea Café, y que ese sí que es originario de Termina y que tiene la misma tragedia que el héroe del tiempo de estar encarcelado en el cuerpo de un niño. Al igual que le pasa al héroe del tiempo. Y además es muy curioso que café sea el único personaje del juego que manejamos aparte de Link. Demasiado, demasiadas casualidades. Y bueno, eh, otra cosa que quería comentar, que no comenté en el mensaje, es que pues, al final Link lo vuelve a hacer una vez más. Eh, vuelve a salvar al mundo y logra hacer feliz a muchísima gente. Que de eso se trata el principal atractivo de Majora's Mask. Eh, solucionar los problemas de los habitantes de Termina y hacerles felices. Y pues eso se refleja en las máscaras que le dieron como recompensa a Link. Y que al conseguir todas, pues consiguió la más poderosa de todas que le ayuda eh, a superar de manera sencilla a igualar los poderes de la máscara de Mayora, que es la máscara de la fiera deidad. Que es muy como si todo el mundo estuviera ahí apoyando a Link a lo Goku. Te mandamos ahí nuestras fuerzas Goku y. Pues también se puede ver desde cierto punto de vista que es como recompensa y reconfirmación de la madurez obtenida eh, de Link por todas sus aventuras vividas y de recuperar lo que le fue arrebatado en Ocarina y al inicio de Mayoras. volver a recuperar su poder adulto, ya que la máscara de la fiera de deidad le vuelve a convertir en un adulto. Y al inicio de mayora, cuando Link es transformado en Deku, pues. Hay muchos comentarios en plan que se le trata como un niño y se le prohíbe hacer un montón de cosas y es una jodienda cuando según mi teoría y la de mucha otra gente, la interpretación de mucha gente Link es un adulto en el interior aunque esté atrapado en el cuerpo de un niño. Se le recuerda y se le mete el dedo en la llaga más que nunca y una vez recupera su forma humana gracias a la canción de curación, pues se le vuelve a tratar como un adulto responsable ya que tiene una espada a pesar de tener cuerpo de niño. Y eso se ve principalmente cuando quiere salir de Ciudad Reloj. Que hay soldados que te lo quieren impedir. Vale, pero al tener una espada dicen: Oh, no eres un niño, eres un adulto porque llevas una espada. Bueno, pues. Pues eso es, gente. Eh, esto es una aclaración y corrección de, de mi vídeo del mensaje de Mayoras que quería comentar ciertas cosas de más para expandirlo, ¿vale? Y aquí tenemos este tremendo articulazo de este gran señor que lo sacó. Que lo sacó hace. hace un mesecillo. De cuando estoy grabando esto. Esto, esto lo estoy grabando por abril. Este tío lo subió por mitad de marzo. Un análisis sobre la narrativa y mensaje que transmite Mayoras. Mayoras Mask y la vida después de la pérdida. Ya sabéis que el mensaje de Mayoras, como bien comentó en mi vídeo, eh, trata sobre superar la pérdida de un ser querido. Mayoras Mask es una historia íntima sobre la vida después de la pérdida. Es un sombrío juego intimidante. Eh, los Telda promedio son pues las típicas historias clásicas y épicas que cuentan cuentos de héroes y princesas que salvan reinos del, del mal verdadero. Ocarina of Time pues maneja ese tema al mismo tiempo eh, pues usando una narrativa que trata sobre la tragedia de madurar y crecer. Del punto de vista de Link. Y la historia, pues, es bastante enorme, la de Ocarina. Que además de eso explica el, el mito de la creación de Irule. Como una de sus distintas cinemáticas. Y a pesar de ser una secuela directa, Majora's Mask. Sirve como. Secuela, sigue eh, principalmente el arco de Link. No el. El argumento principal de Ocarina que envuelve a Zelda y a Ganon. Sino íntimamente y personalmente. los problemas personales de Link, la tragedia de Link. Esto es el tema principal y central del juego. Que luego realmente. Eh, la gracia del juego y en lo que más brilla y más se centra. Es en la historia de sus secundarios, más que lo de Link. Pero to todo Majora's Mask se inicia como una excusa para profundizar en. En los pensamientos negativos que tiene Link tras todas las putadas que le han ocurrido y que está con una depresión de caballo. Esta idea funciona como una extensión, extensión de, del viaje de crecimiento de Link. Está centrándose en una realidad universal que ninguno de nosotros puede escapar. La vida después de, de la pérdida. Porque los es pérdida, ¿no? Espera un momento. Efectivamente, he ido a corroborarlo y sí, los es pérdida. El caso específico de Link: la pérdida de un querido amigo. Bueno, querida amiga, Navi. Navi es femenino. Navi deja a Link al final de Ocarina of Time. Y esto representa eh, pues la madurez. En puntos de vista distintos, ¿vale? Ella es pues lo que... Lo que crea esta aventura entera, la de Mayoras Musk, Navi. Que hace que Link se haya llamado a la acción. Ya que Navi fue quien acompañó todo el rato a Link y... La única amiga que le quedaba. A Link después de volver al pasado. Bueno, al volver al pasado también estaría Saria, pero poquita cosa más. Navi ha sido, yo creo que. La persona, digamos así, más importante para el héroe del tiempo. Le ha ayudado tanto, le ha acompañado todo el rato, sin parar, en todas sus aventuras, todos sus problemas, sus momentos de éxito. Ha sido su mejor amiga, su mejor compañía, su mejor compañera. Y es que mejor entiende a Link con quien más tiempo ha pasado junto, le ha acompañado todo el rato. No se explica absolutamente nada sobre por qué Navi se marcha, aunque se supone que es porque ya ha terminado su misión se da a entender. Pero este acto, eh, pues da a entender la madurez del héroe del tiempo. Donde Link una vez huyó de esa área, se fue corriendo, sin ser capaz de decir adiós al inicio de la aventura, termina al final pues marchándose, andando tranquilamente de... de Navi. Ahora es un hombre hecho y derecho, y no necesita una hada guardián que, que le cuide más. En fin, aunque sea un poco difícil de, de ver lo que intenta transmitir Mayoras Mask y mayormente estoico, creo que se puede traducir así también en español. Pues Mayoras Mask usa el lenguaje visual para expresar lo mucho que ha crecido Link. Su modelo es más alto que el que era en Ocarina of Time, ha pasado un poco de tiempo. Con mayores proporciones que le permiten eh, pues llevar de forma cómoda. El escudo que puede llevar como adulto, a pesar de todavía no tener un cuerpo de adulto. Hace saltos acrobáticos mientras salta de plataforma en plataforma. Y tiene unas skills que flipas. Link tiene eh, la suficiente confianza en sí mismo. Y pues los soldados entrenados le reconocen como un hombre. Al ver, pues, su espada. Que es lo que estaba comentando antes. Aunque el, el arte conceptual, pues. En plan, como. ¿Cómo decirlo? Le, le desprecia. Ya que es un tremendo veterano. El Link. Con una. Mirada determinante que habla sobre pues su, sus aventuras heroicas pasadas. Pero Majoras Mask posiciona a Link, eh, pues creo que eso significaría en el camino del crecer, ¿no? Y que está teniendo problemas para ello. Era el tiempo y Navi compartieron un lazo único. Bueno, condenado a ostracismo por su comunidad toda su vida por no tener nada. Navi pues le dio la bienvenida a la cultura en la que había crecido y pues hizo que se integrara de forma normal eh, en la sociedad de los Kokiri. Le vio crecer como héroe y como hombre. Valientemente luchando a su lado, Navi es el fijar blanco después de todo. Efectivamente, sin Navi no se puede fijar blanco y eso se ve en la batalla final de Ocarina. Navi está tan atada a la infancia de Link que se ve con la necesidad de, de marchar para simbolizar que ha entrado en la adultez al final de Ocarina. Y la princesa Zelda no puede devolver a Link el tiempo perdido de su juventud porque él ya ha crecido durante el transcurso de la aventura en Ocarina of Time. La, la marcha de Navi indica justamente eso. Pero simplemente que pues lo haya superado no significa que no puedas parar de echarlo de menos. Es una tragedia de la que no se puede evitar Bueno las primeras imágenes Que vemos de Link en Majors Mask Es el pues que, que está en plan bastante dormido Cabizbajo Y una expresión en plan triste en la cara Como que está afrontando La depresión Se le ve jodido por todo lo que ha pasado No puede avanzar Por haber perdido a Navi Así que se dentro de los bosques perdidos para buscarla. Esto es la tragedia de, de madurar y crecer. Que no podemos elegir si queremos crecer o cómo vamos a crecer. <laughs> y Link no elige que Navi se marche. Simplemente ella se fue. Si fuera por él, ella se habría quedado con él. Y la vida a veces significa vivir sin la. Sin. ¿cómo decirlo? Ah, lo tengo en la mente, pero es que me cuesta. Me cuesta tra traducirlo. O sea, tengo el significado en la mente, pero traducirlo a español me cuesta. Vivir en plan. Pues. Teniendo claro las cosas y todo eso. Y. Y que muchas veces no van a concluir las cosas y las relaciones con tus seres queridos como tú esperarías. Y a veces, pues. Es parte de madurar aprender que, que a veces va a pasar eso. Que a veces hay gente muy importante en tu vida que has compartido un montón de momentos, muchísimo tiempo. Habéis sido uña y carne, hermanos. O. O yo qué sé. Has sido una persona muy importante en, en tu vida y por unas razones u otras de repente deja de hablarte eh, no quiere darte explicaciones o no hay forma posible de que vuelvas a contactar con esa persona y eso eso es trágico eso es trágico y mucha gente lo ha vivido yo yo lo he vivido varias veces y al final pues aprende que bueno así es la vida a veces pasan una sucesión de eventos que desencadenan unas en unas cosas u otras, y a veces no puedes encontrar explicación a una cosa, y en muchas ocasiones, eh, esa explicación realmente es una tontería. Y realmente no es necesaria una explicación. Pero. Esto. es muy jodido que de primeras lo sepas y de primeras te des cuenta. Eh, lo más probable es que todo el mundo, cuando ha tenido una relación muy. muy intensa con una persona y de repente pues se marcha y no y no puedes obtener una explicación de por qué se ha marchado y por qué no quiere seguir contigo y todo eso, pues lo normal es que te rayes durante mucho tiempo y que te duela mucho tiempo intentes encontrar explicaciones, muchas veces te culpas a ti mismo, joder, ¿será porque hice esto mal, no sé qué, no debía haberlo hecho? Soy horrible, no sé qué. O joder, con con lo increíble que era nuestra relación y todo ha terminado. ¿Por qué? No sé qué. Y muchas veces nos obsesionamos con buscar una explicación al porqué de. de esa marcha. El por qué se ha marchado esa persona. Y. Yo, tras mis experiencias y todo eso. He llegado a la conclusión que. En la vida no hay que obsesionarse con encontrar la explicación a todo. Si puedes encontrar la explicación a alguna cosa, pues bueno, pero si no. A lo mejor es una tontería la explicación. En muchas ocasiones. La explicación, la respuesta es una tontería Y tú dices, joder, y era esta tontería la explicación Y yo creía que era algo más jodido Y que era algo que era mucho más culpa mía No sé qué Y luego si llegas a enterarte En muchas ocasiones te darás cuenta que, que era una tontería Y que a lo mejor no dependía de ti eh, Básicamente Pero aunque dependa de ti Da igual es, ese, ese ha sido el caso, eso ha sido lo que ha pasado Y simplemente pues te tienes que adaptar a tu vida actual, a tu nueva realidad y seguir avanzando y seguir hacia adelante. No obsesionarte con el pasado y con revivir todo lo absolutamente del pasado, que yo también he cometido ese error. Y Wind Waker manda ese mensaje. Wind Waker critica al héroe del tiempo. Con este tema, porque el Héroe del Tiempo está obsesionado con el pasado, con reír, todo eso. Que a ver, que también tiene su explicación porque es trágico, es una putada lo que le ocurrió al, al Héroe del Tiempo. Eh, fue una puta detrás de otra, entre que se le arrebató la niñez, luego se, se le devuelve cuando es un adulto realmente, y luego se marcha eh, su mejor amiga y ya no le queda prácticamente nadie en esa línea temporal en la que está. Pues. Es, es entendible que se obsesione con el pasado, pero no es el camino correcto obsesionarse con el pasado. Es entendible y puedo empatizar con él, pero no es el camino correcto. El camino correcto es, vale, esta es la situación actual que tengo, me voy a adaptar. Y eso es lo que hace Win Waker. Te coge a Ocarina y te coge a Mayora y te los critica. Eh, mandando ese mensaje de que. Deja atrás el pasado. Enfócate en el presente. Mira, mira esto que tienes el presente que está de puta madre. O si no es tu presente de puta madre, haz. Haz que sea de puta madre, convierte tu presente en algo que merezca la pena vivir y lucha por él y deja de buscar ese pasado. Ese pasado estuvo ahí, pudo estar bien con sus buenos momentos o malos momentos, pero ya marchó. Déjalo ir y ahora céntrate en lo que tienes actualmente en tu vida. Y un poquito, porque eso también está fatal, no te obsesiones con el futuro, mira un poquito para el futuro. Porque obviamente ese futuro se, se va a convertir en tu presente, obviamente. Principalmente tenías que enfocar en el presente y mirar un poquito al futuro y también un poquito al pasado para aprender de tus errores. O sea, no está mal mirar al pasado ni mirar al futuro, pero hay que mirarlo solamente un poquito. No puedes vivir en el pasado o vivir en el futuro porque entonces eh, pasa lo que pasa que eh, viene la ansiedad. Una enfermedad mental que es jodida. Algunas cuestiones pues no fueron respondidas. Y no importa cómo de forma desesperada pues quisiéramos esas respuestas. Link nunca sabrá por qué se marchó Navi. Aunque eso no le pare para intentar averiguarlo. Gran error. Cagaste. Y eso lo hace todo el mundo, casi todo el mundo. A lo mejor habrá una persona que a lo mejor de primeras pues ya tenía esa actitud y... Y ya supo vislumbrar que, oye, pues no me voy a obsesionar con buscar respuestas. Pero por lo general, todo el mundo, cuando sucede, cuando has perdido algo que te importaba, una persona o cualquier cosa, o una situación o un objeto preciado o lo que sea, pues... Mmm, nos obsesionamos con buscar explicación. Hasta que ya después de varias veces que nos pasa esto, decimos, es que en realidad, ¿para qué? ¿De qué sirve? Encontrar una explicación a esto. No va a cambiar el hecho de que ha pasado eso. Más vale adaptarme a lo que es mi vida. Y construir algo mejor de mi vida actual. Que intentar revivir el pasado. Los bosques perdidos llevan a Linka Termina Lingers, Lingers, Lingers. Voy a ver qué es. Vale, ya he visto lo que es. Eh, una, una tierra de pérdida que persiste sobre... Per persiste como la caída de la luna. O sea, creo que eso significa que la caída de la luna es en plan como una metáfora del tema de la pérdida. No sé, no he traducido muy bien ahí. <laughs> y luego el tiempo, pues, se le da la bienvenida. Eh, pues experimentando la pérdida en una escala masiva Link pierde a Epona su fiel su fiel cordel, no corcel corcel creo que era su fiel caballo pierde la ocarina un recuerdo preciado de la princesa Zelda que le dio cuando partió eh, y alguien sí a ver bueno, en este caso específico, Agency, no se sé, No sabría traducirlo. Pero, en fin, que pierde un montonazo de, de cosas. Y pues. Se ve atrapado en una tierra extraña en un cuerpo que no es el suyo. Hay incluso. Una cualidad ritualística en cómo Link pierde todo en su persecución para buscar a Navi. O sea, tenía cosas y no supo valorarlas y apreciarlas en ese mismo momento porque solo se fijó en la pérdida de Navi. Y por el buscar a Navi, perdió lo poco que tenía encima. Es increíble, es una tragedia después de otra. Que gracias a todas sus aventuras en Termina, logra recuperar. Mmm, la mayoría de cosas que había perdido y experimenta una abrupta pérdida de sí mismo, su estabilidad y la y su vida tal y como la conocía. Bueno, tras Link, los temas de mayoras más de la pérdida están unidos a las múltiples secundarias de Termina. Los personajes, pues, no se esconden al expresar su dolor. Por muy grande que sea. Dharmani, un orgulloso guerrero gorón que perdió su honor cuando murió. Eh, eh, pues falló fallando al salvar a su tribu de una ventisca bastante fiera. Mikau de los Zora es asesinado eh, intentando ofrecer a una madre esperanza. La pérdida de tanto Darmi como Mikau son inmensas. Y les han dejado en un Estado tormentoso Entre la vida y la muerte No pueden descansar en paz porque Les pesa mucho esa, eh, Esas pérdidas Que no han podido No han tenido éxito en, en su propósito Y eso es un poco lo que Nos pasa también, ¿no? No hace falta, o sea, obviamente Todo este tema espiritual, obviamente Es ficticio, pero lo que sí que Es real es que en muchas ocasiones nosotros como que no estamos viviendo, no estamos obviamente disfrutando de la vida cuando estamos atrapados en un bucle mental de todo el rato estar obsesionados con una carga que, que no podemos soportar, tenemos un pesar que no podemos eh, sacarlo dentro de nosotros y estamos todo el rato rondando sobre ello y no nos deja vivir. Y no estamos ni vivos ni muertos. Simplemente estamos ahí como cascarones vacíos como cuando más que utilizas la elegía al vacío y ya está. Simplemente estamos ahí presentes pero... Eso no es vida. Y tampoco estamos muertos. Estamos simplemente ahí. Como seres sin emociones. Perder algo que amas eh, trae mucho dolor. Un, un dolor que, que no es comparable a ningún otro. El mayordomo Deku dedica, pues. varias frases a su hijo perdido. Y pues Ben Link, pues un reflejo de su propio hijo, porque de hecho, la máscara de Deku se saca de. de, de ese Deku petrificado que hay al inicio del juego, que es el hijo del mayordomo. Anju y Café, pues, unos amantes que están destinados a, a amarse. Que se pasan los tres últimos días que les quedan de vida separados, desesperadamente intentando encontrar una forma de volver a conseguir lo que han perdido. Café tiene mucha vergüenza de que Anju le vea sin la máscara de ceremonia de bodas, ya que la ha perdido al sacón habérsela robado. Y le han dejado transformado en un niño para más Inri. Aunque eso no era lo que más le jodía, por dicho de sus propias palabras. Mientras que Anju teme la posibilidad de, de que Café eh, le haya dejado antes de la boda. De que se haya arrepentido y no quiera casarse con ella. Las inseguridades de Anju y Café les previenen eh, de confiar en uno al otro. Para pasar su propia pérdida. Bueno, con todo el tema, o sea, es un tema central el tema de la pérdida en las secundarias de mayora, en los ambientes de términa. La mayoría de secundarias pues tratan sobre eso, sobre ayudar gente en sus problemas. Y que demuestra que incluso en... en en la peor situación posible es posible encontrar confort, encontrar una estabilidad, un equilibrio que te hace recordar el equilibrio que perdiste. Magas Mask, eh, pues, habla sobre la importancia de atesorar tus recuerdos a través del poder de la música. Y pues. Un motivo de la historia que se comparte con Ocarina of Time. La canción del tiempo representa, pues, aquel tiempo que pasaron juntos Link y Zelda. La canción de Pona se describe como una canción entre dos que están atados por la confianza. Que significa en el vínculo que tiene Link con su amado caballo. La canción de Saria representa los recuerdos de Link de Navi. Y también con el lazo que ha formado eventualmente con Talla. Su inclusión no es una coincidencia. ¡No es coincidencia! Sobre todo si tienes en consideración que no queremos Time, pues... La misión secundaria por la que conoces a Skull Kid, pues se ve envuelta la canción de Saria. Y trae una pieza de corazón con ella. Y Skull Kid le dijo: Conoce la canción de Saria, deberíamos ser amigos. La canción de Saria es una oda a la amistad, como la estatua de Hachiko. Bueno, y aquí habla también que la, la influencia de la música, pues es muy importante en la temática y en el mensaje de Mayoras Mask. Está la, la misión secundaria, esta del Bar Lácteo, en la que tocas la antigua canción, el antiguo éxito de la banda musical Zora: La balada del pez del viento, Link's Awakening. Historiaza, eh. Y entonces, pues está el, el hermano Gorman del medio que pues se mete contigo cada vez que tocas eh, parte de canción, menos la última, ya que al final reconoce la canción a completo y recuerda que esa balada pues era una canción que amaba en su juventud. Y simplemente escuchar esa canción le devuelve a un tiempo más feliz y le deja pues evadirse de su sufrimiento actual. Y esa canción fue lo que hizo que él se convirtiera en lo que es, que es el jefe de, del circo. <laughs> la cara de payaso. <laughs> Pero la canción más poderosa del juego es la canción de curación, obviamente. Que cura los pesares de, de aquellos que no puedan descansar en paz. el compadecerse de uno mismo por haber fallado y poder, pues, aceptar eh, el fracaso y la pérdida. <coughs> Y en el propio link también afecta la canción de curación cuando pues eh, deja atrás la pesadilla de estar atrapado en el cuerpo de un Deku para poder eh, tener una, op una oportunidad de eh, reconciliarse consigo mismo y de volverlo a intentar y de, vale, he caído en lo más bajo tras... La hija de puta de Zelda, haberme arrebatado la infancia. Y luego, cuando me hago adulto, va y me devuelve a ser un niño. Cuando yo ya no soy un niño y, y tenía ya toda mi vida hecha. Y ahora encima se me va Navi, que era mi mejor amiga. Y encima me obsesiono con ello porque no puedo dejarlo atrás. Y lo pierdo todo por el camino. Porque me ha saltado el puto Skull Kid de los cojones. Y dos hadas, hijas de puta. Vale. Va vamos a calmarnos, vale, admitamos que estoy en lo más bajo de lo más bajo, no puedo caer más, es imposible, pero sabes lo bueno de cuando has caído lo más bajo posible, y esto la gente que ha pasado una, so una depresión lo sabe de sobra, que ya no puedes ir más bajo, solamente puedes estar estable, normal o solamente puedes ir hacia arriba, entonces dice, vale, voy a intentar poco a poco volver a ser lo que era, recuperar todo lo que he perdido, etcétera. El Link en plan se reconcilia con su trauma y no tiene resentimiento hacia el, el Deku y todo eso. Y el caso de Yu es un caso único ya que no necesitaron la canción de curación para reparar lo que perdieron. Solo se necesitaron el uno al otro. Su. Su boda, pues, es la esperanza de que lo que han perdido, pues, puede ser reclamado. Esa resolución de su historia habla de lo que será, no de lo que fue. La historia de Yukafe representa que la vida continúa después de la pérdida. Es eso, todavía hay esperanza. La gente que ha pasado una depresión y obviamente sigue ahí, que no ha llegado a cometer el suicidio y todo eso, y ha superado la depresión y todo eso, y ya no tiene depresión, eh, todos te van a decir lo mismo. Cuando estás en la depresión. Y estás muchísimo tiempo, parece que no tiene fin. Pero tú sigue insistiendo que al final saldrás de ahí y volverás a seguir como antes. Te recuperarás a ti mismo. Y. Y hay vida después de la depresión. Y se supera la depresión. Y todo eso. Es un bache que suele durar mucho tiempo. Y todo eso. Pero se puede superar. Eh, ahí no se acaba tu vida, no va a ser para siempre. Vale. Puedes volver a ser feliz otra vez. No importa todos los problemas que pasen por tu cabeza. El hecho de que no se mencione referencia a Navi durante el final. Puede hacerse sentir como que el viaje de Link no ha sido resuelto. Pero Mayoras más, pues. se centra en su arco a través de Skull Kid. Mientras que Café tal vez sea lo más cercano a la contraparte de Link en Termina, que es lo que estábamos comentando antes, Skull Kid es su reflejo narrativo, que creo que esto es lo que yo me refería a mi vídeo del mensaje y por eso decía que tal vez Skull Kid es su contraparte, porque es lo que decía, mientras que Link dice, vale, la he cagado, estoy lo más bajo, soy un pobre miserable, doy vergüenza, pero bueno... Voy a compadecerme un poco de mismo. Vamos a mirar hacia arriba. Voy a poco a poco a ganar. a volverme a ganar mi autoconfianza. Eh, y venga, podemos hacerlo, podemos superarlo. Vamos a recuperar todo y vamos, vamos a hacer esto. Vamos a ponernos al lío. Skull Kid, todo lo contrario. Skullkid cuando se le vino toda la mierda encima. En vez de. Pues tener esa mentalidad positiva que logra Link cuando vuelve a ser humano. Eh, pues dice, a la mierda ya. Ya la vida no tiene sentido, ya. Eh, esto ya no tiene solución. Mis amigos me han abandonado. Eh, no puedo hacer nuevos amigos, no sé qué, ya estoy jodido, ya no puedo. No puedo superar este bache. Link supera el bache al ser el tremendo héroe y Skull Kid no. <coughs> Ambos personajes son víctimas del mismo tipo de pérdida. Cuando Link fue dejado por Navi, Skull Kid fue dejado por los cuatro gigantes. Si creemos en lo que dijo la abuela de Anju, pues el duende que era amigo de los gigantes, de antes de que crearan los cuatro mundos, pues... Eh, pues... De, no entendía el por qué los gigantes se marchaban, por qué no se quedaban con él, y es que los gigantes pues... tuvieron obligaciones del destino, su vida, porque son los dioses protectores de Termina y tenían que proteger eh, Termina. Como la relación de Link con Navi, Skull Kid compartió un lazo con los gigantes. Y solo los que estuvieron envueltos realmente en aquello pueden entenderlo. <coughs> y esto es lo que comentaba yo. Skull Kid es lo que eh, Link se habría convertido si no. Hubiera superado eh, ese pasado, esa necesidad de encontrar a Navi. Eso es lo que comenté yo en mi video, el mensaje de mayoras. <coughs> Para Link, eh, eso pues empezó un viaje que no tenía ningún sentido eh, hacia los bosques perdidos. Para Skull Kid, eso significó en. Eh, pues. joder al mundo entero con un montón de bromas y. Hasta el punto de. Eh, pues manipular al, a sus propios amigos. Para que hicieran el mal. Y entonces, pues. Se rechazó la amistad a, a School Kid. Y pues. School Kid se llenó de ira. Eh, una de las fases del duelo psicológico. Y pues impartió la ira por los cuatro mundos. Las cuatro distintas regiones de Termina. Y interpretó pues a los gigantes. Y, e intentó acabar con todo porque estaba jodidísimo. Que a ver, que en el juego luego la máscara de Mayora es quien manipula a Skull Kid, no sé qué. Pero esto es pues obviamente... Eh, esto referencia al mensaje que hay que, que transmitir esto es que pues al Skulky de haber perdido a sus amigos gigantes pues pasa por ese duelo psicológico de pérdida y una de las fases de la fase de ira y paga su ira con absolutamente todo el mundo para intentar calmar el dolor que siente dentro y esto es lo que pone aquí al no ser capaz de lidiar con la pérdida de sus amigos, pues... Daña a los demás para intentar establecer una conexión con ellos. Y haciendo bromas pesadas y esas mierdas. Incluso después de haberse hecho amigo de Taya y Tael, pues... Sigue estando jodido por dentro. Hasta en los créditos, que los créditos, pues... Después de todo lo que hizo Link, logra comprender... Link no causa causado a los demás, pero se exilia de Irule. Y se va, a, y va por el mismo camino de Soledad que camino Skull Kid. Pues es eso, o sea. Yo creo que Café es la contraparte de Termina de Link, pero Skull Kid es la contraparte narrativa, el reflejo narrativo de, de Link. No es la contraparte de pero es la contraparte narrativa, en plan de el camino que se debe tomar cuando pasas por una pérdida, el camino de superación de Link o el camino de, de ir por, por el mal camino que es el que tomas Cool Kid. Y eso es lo que comenté en el, en el análisis, lo que pasa es que cometí algunos fallitos que he corregido al inicio de este vídeo. Elin llega a la conclusión con todo el tema de Navi tras resolver el tema de Skull Kid con los gigantes. Sí, exactamente. Cuando acabas con ese final y ella sabe a y todo eso. Pues entonces. Los gigantes eh, vuelven a encontrarse una última vez con Skull Kid. Y pues. Skull Kid comprende que no siempre pueden estar juntos. Pero los gigantes. Le prometen a su amigo. Eh, que nunca. Van a dejar de ser amigos. Nunca van a parar de, de preocuparse por él. A pesar de que ellos tengan otras obligaciones y todo eso. En el fondo, pues. Siempre serán amigos. Y siempre, pues. Querrán ser su amigo. Skull Kid tal vez ha perdido a sus amigos. Pero siempre tendrá su amistad. Y pues lo le, los gigantes mandaron un mensaje eh, a Link en una de las primeras mazmorras, no me acuerdo si era la primera o la segunda, que era ayuda a nuestro amigo, en plan ayuda a Skull Kid porque Skull Kid está perdiendo el norte, lo está pasando muy mal por culpa de haber perdido, entre comillas, haber perdido nuestra amistad. Y entonces tienes que ayudarle a, a, a sanar su dolor. Y perdona a nuestro amigo. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. <laughs> Perdona a nuestro amigo de las cosas que, que ha hecho mal, porque las está pasando putas, lo está pasando mal. <laughs> Solamente está reaccionando al dolor que tiene en su corazón. Y aquí dice que temáticamente puedes eh, interpretar el viaje entero de Link como la incapacidad que tiene Link de perdonar a Navi por haber marchado. No puede ace aceptar que ella se ha ido. Así que va tras ella. Aunque ella haya marchado por su propia voluntad. Y todo este tema del perdón y todo eso se refleja en el rey Higos de Ícana, rey del reino caído. Crear en tus amigos y abrazar lo, sus creencias. Para perdonar su error. Esos sentimientos se han desvanecido en nuestros corazones, en plan de... Si tu amigo es un buen amigo, la decisión que ha tomado eh, lo habrá hecho en principio pensando en ti, pensando que es lo correcto. Así que... Cree en él y perdona sus errores en, en tal caso, porque si tu amigo es un buen amigo, pues. pues eso. Se, se lo merece. Es. Es. Un amigo hace eso, intenta lo más correcto para los dos. Navi falló al despedirse apropiadamente de Link. Pero Link, en vez de perdonarla y continuar, pues necesita creer que Navi. Eh, ha marchado. Así, ah, Necesita creer que la marcha de Navi no invalida su amistad. A pesar de que Navi se haya marchado, que siguen siendo amigos. Para. En plan, convencerse de que Navi le, se, le sigue llevando en el corazón. Y se sigue recordando. En la forma en la que él era, y que no, no le ha dejado En plan con malas intenciones, sino porque tenía que hacerlo Poignant, que es Poignant Hostia puta, es la primera vez que, que leo Poignant Poignant es conmovedor Hay un grado de realidad. Eh, en el tema de que Link no encuentre a Navi de nuevo. Que hace al arco todavía mucho más conmovedor. Lo que hace que la. Que, que te cambie la vida una pérdida. Es la permanencia de esa pérdida. Que no lo recuperes. Y como el. El no poder recuperarlo y que esta sea tu nueva realidad, pues te redefine. Es lo que he dicho antes. Te tienes que adaptar a tu nueva realidad. Si hubieran hecho que Navi hubiera vuelto con Link al final de Mayoras, pues hubiera invalidado el mensaje persistente en la historia de la pérdida irreversible. Mayoras eh, funciona su mensaje y es correcto y, y está bien y es como es, gracias a que al final... Link no recupera a Navi. Eh, y es eso, el mensaje de Mayoras es Vale, has perdido algo que te ha importado muchísimo, es una jodienda, pero tienes que superarlo y. Y seguir avanzando hacia. hacia el futuro. Y. Seguir viviendo tu vida actual. y no obsesionarte con el pasado. Si Link hubiera. Se hubiera reunido con Navi. Que. A ver, es el sueño húmedo de muchos fans, incluido el mío. Pero el mensaje pues no tendría tanto peso ni tanto valor. Tiene que aprender a vivir sin nadie. La vida no tiene que terminar con, con una pérdida cualquiera. La vida continúa por mucho que pierdas cosas. Y bueno, el vendedor de las máscaras felices pues te lo comenta al final. En cada... En cada encuentro, pues, una. Una despedida está asegurada de que ocurra. Sin embargo, esa despedida no tiene por qué ser para siempre. Que sea para siempre o cuestión de un corto periodo de tiempo, eso depende de ti. Aunque a veces no. A veces. Eh, eh, depende de la otra persona. Y tienes que adaptarte a ello y ya está. Link eh, tal vez diga adiós a Termina, pero siempre tendrá sus recuerdos de sus días de Términa. Link y Navi han tomado caminos separados. Pero siempre estará en su corazón. La vida, pues significa de repente decir adiós a aquellos que. que amas. Encontrar la paz con este hecho es eh, Pues uno de los temas principales de Majoras Mask. La idea es una serie de eh, conocer gente y despedirse de esa gente y tenemos que encontrar el reconcilio con aquellos que hemos perdido y dar la bienvenida a otra gente nueva a nuestros corazones conocer gente nueva. Tarea refleja eh, la relación paralela de Link con Navi, en, solamente en una cosa. Esta no es el hada que estaba buscando. O sea, eh, en todo menos una cosa, que, que Taya no es Navi. Pero. Pero Taya podía reemplazar perfectamente a Navi. Me, antes lo traducía mal. Y en plan, su versión hacia Link gradualmente Pues se convierte en admiración. Se puede ver que Taya, al igual que Midna, tiene una evolución a lo largo de del juego. Que creo que Navi o el mascarón rojo no tienen. ¿no? Y si el mascarón rojo tiene, es una pequeñísima evolución. Pero tanto Taya como Midna tienen una evolución mucho mayor que los otros dos compañeros de las aventuras de Zelda 3D de Link. Y a ver, y luego Fai, en plan de ser completamente artificial a mostrar un poquito de emoción, pues también es una pequeñísima evolución. Pero creo yo que los personajes de Link que... Los compañeros de Link que más evolución tienen en su relación con él son Taya y Mirna, que es más o menos la misma, que empiezan en plan metiéndole muchas pullas a Link, en plan no teniéndole mucho afecto para terminar admirándole y cogiéndole mucho afecto y mucho cariño. He pensado en esto desde que me uní a ti. No, no quieres rendirte nunca, siempre lo intentas, te admiro. Al contrario que Skull Kid. Y mientras que Navi simplemente dejó a Link talla eh, en plan como que le echa a Link determina le dice eh, ¿por qué no te marchas y te vas a hacer tus cosas? Los demás tenemos que un carnaval que celebrar pero no sin hacerlo conocer el impacto que ha tenido su amistad con él dándole las gracias tanto con él como Mayora termina con una despedida Y al final en mayoras que termina con una despedida, incluso va jodida, porque Talla ya no es que Ale me voy y ya está, sino que Talla le dice: Venga, vete de aquí, vete de Termina, hijo de puta. Pues Link dice: Vale, me he convertido en un puto char, ya no me va a doler que me digas esta mierda, me marcho y ya está. <laughs> Link se despide también de Talla y se despide con la suficiente eh, confianza, pues, para eso, para seguir viviendo y superar la la pérdida de los seres queridos que ha hecho por el camino y dar la bienvenida a nuevos seres queridos Link entiende eso el agua mayor es más que el miedo al fracaso y el triunfo sobre el tiempo se puede argumentar que Link pierde más de lo que gana en termina su viaje termina como empieza un chico sin rumbo eh, Cabalgando un caballo a través de los bosques perdidos. Es una nota solemne de que la historia continúa. Pero este es un final feliz. No como el de Ocarina, que era en plan. Agridulce. No todas las pérdidas son malas. Aunque pues Link haya perdido un montonazo de cosas. A lo largo de mayoras. No importa dónde haya marchado Navi. Lo que importó es que siempre hubo una amistad ahí, al final de todo. Y la última pantalla es un reflejo del, del sanado estado mental de Link: un, un tronco tallado y que en, le enseña a él, junto a las dos hadas, Skull Kid, los cuatro gigantes. Y que termina con la canción de Saria: to' guapo ahí. No está Navi en él. Y a pesar de ello, Link sonríe. Completamente. Pff. Tengo, tengo pff. la piel de gallina y los pelos de punta ahora mismo, tío. Es, es que es increíble. Es que es, es una locura. A pesar de ser mucho más oscuro que Ocarina of Time, Majora's Mask termina eh, de forma optimista. El único punto optimista en todo el puto juego son los créditos. <laughs> Todo el juego es. Madre mía, vamos a adentrarnos en la depresión absoluta. Vamos aquí a cortarnos las venas, vamos a morir. Todo está fatal, mira. <laughs> no va a caer la luna y vamos a morir. Mira, todo el mundo está sufriendo y todo el mundo ha perdido todo lo que quiere. <laughs> es increíble. Pero hay pequeño fragmento de luz a través de la oscuridad que, il el que ilumina el camino a Link. Tal vez no sepamos cómo, cómo termina esta historia eh, o qué pasó con Navi, pero luego del tiempo fue capaz de encontrar la paz en la amistad que perdió. Porque el perder significa que has tenido algo que perder, aunque solo sea por un momento en el tiempo. La pérdida es inevitable. Es el cómo lidiamos con la pérdida lo que nos define. Y bueno, era el tiempo cabalgando por los bosques perdidos. Pues eso da conclusión a su viaje. Y galopa fuerte. Y ahora está preparado para vivir su propia vida. Que yo, tío. Llevo años y años y años pensándolo, llevo más de una década pensándolo, tío. Después de Majora's Mask, lo último que sabemos del héroe del tiempo, en su línea física en la que está, porque en Wind Waker, pues no está en esa línea, se le recuerda, pero no está. Le volvemos a ver en Toy Princess como Stalfos que ha muerto y no ha podido traspasar sus conocimientos a un descendiente y no puede descansar en paz. Rollo con Mayoras, eh, Darmani Money y Mikau que no pueden descansar en paz porque no han podido terminar una tarea que tenían pendiente. Entonces, para descansar en paz, Link, eh, como Stalfos. Eh, tiene que pasar sus conocimientos de maestría de la espada a uno de sus descendientes para que le sirva para salvar Irule. Una vez más. <coughs> para que no haya sido en vano eh, su vida. En plan, ¿qué pasó, tío? Entre mayores más que Twilight Princess, ¿qué pasó? El Héroe del Tiempo logró encontrar finalmente a Navi. Eh, Moraría un Zelda que fuera. Eh. La última historia del héroe del tiempo. Y que se vea su muerte y todo. Un Zelda oscurote. La vida del héroe del tiempo siempre ha sido oscura y siempre ha sido una tragedia. Un Zelda oscurote y todo eso. Mo Molaría que flipas, tío. Ver los últimos días del, del héroe del tiempo. ¿Qué hizo después de mayores Mask? ¿Hacia dónde partió de los bosques perdidos tras su aventura en Términa? Y molaría que siguiera conservando las máscaras. Y fue un, un Zelda que siguiera manteniendo el sistema de máscaras. Y si ya mantiene el día de. el sistema de días. con. Obviamente, con. con una justificación narrativa, pues molaría que flipas. Eh, y eso, la máscara de la fiera de edad y todo. Como representación de su madurez y todo eso. Aunque el Stalfos que encontramos en Twilight Princess es un Stalfos en plan de. de cuerpo adulto. Por lo que en principio el héroe del tiempo de, debía haber muerto de, de adulto, pero molaría mucho, tío. Un tercer Zelda del héroe del tiempo que conecte lo que pasa entre mayas Mask y, y Twilight Princess y veamos el final del héroe del tiempo. Y si luego ahora vuelve a encontrarse con Navi y que explique más cosas. Porque es mi link favorito y, y creo que es el mejor. El puto lo del tiempo es una puta pasada. Así que eso es. Ha durado mucho más de lo que me imaginaba, pero ha sido un artículo brutal. Muy profundo. Que me ha hecho sentir muchas cosas. Que... Ha explicado un montón de cosas de puta madre. Y como habéis visto... Eh, pues lo que yo dije en mi mensaje de Mayoras. Pues hay mucha otra gente que piensa lo mismo. Interpreta lo mismo sobre Mayoras Max. Eh, hemos visto que se repiten los temas de los que yo hablaba en mi vídeo del mensaje de, de Mayora, que lo dejaré en la descripción, ¿vale? Así que nada, chavales. Esto ha sido, me ha encantado, ha sido un placer eh, leer esto. Este tío es increíble, el artículo que ha hecho, y nos vemos en otro vídeo de Zelda. Que ya sabéis que este año tenemos temporada celdera en el canal. Estoy subiendo un montón de contenido de la saga Zelda, y aparte del análisis de Mayora, quería traer. Un vídeo eh, profundizando más en, en la historia y corrigiendo ciertas cosas que comenté en mi mensaje en aquel vídeo que hice hace unos cuantos años y que tenía la espinita clavada. Pero ya está, nos vemos a otro vídeo, chavales.